Bienvenidos al nuevo unboxing de Más Gamers, el espacio dedicado a la tecnología. En esta ocasión les traemos la nueva consola de videojuegos de Sony, el PlayStation 4. En la parte delantera de la caja podemos ver que está la imagen de la consola PlayStation 4 y del control DualShock 4. Además se puede ver que es la edición de color negro azabache de 500 GB. En el lado lateral de la caja podemos ver la lista de todos los contenidos, que los veremos más adelante cuando la abramos. En la parte trasera de la caja podemos ver el eslogan "El mejor lugar para jugar", que nos indica que esta es la edición latinoamericana de la consola. Además, en la parte inferior se pueden ver los números de asistencia técnica para todos los países de Sudamérica, incluyendo Perú. Ahora procederemos a abrir la caja. Lo primero que se ve al abrir el empaque es la consola PlayStation 4, el DualShock 4 y el paquete de los manuales. Acá se ve la guía de inicio rápido en castellano. Acá se ve la misma guía en portugués. Y acá está la guía de seguridad para el uso del PlayStation 4. Tenemos el control DualShock 4. El DualShock 4 es similar a su predecesor, pero tiene notables diferencias. Lo que más salta a la vista es el touchpad. Es un panel táctil similar a lo que hay en las laptops para controlar el mouse. Tiene multisensibilidad, y no solo eso, sino que también sirve como botón. En la parte delantera están los clásicos botones cuadrado, triángulo, círculo y X, y las direccionales. Podemos ver también que están los dos análogos y el botón Home. Otra gran diferencia es que ya no están los botones Start y Select, pero podemos ver Share y Option. Otra diferencia que tiene es que ahora tiene un pequeño altavoz. En la parte de abajo tiene puertos para el auricular o headset y un puerto que dice Ext, del cual no se sabe su utilidad aún. En la parte trasera vemos esta luz, que es un receptor similar al del PlayStation Move. Ahora mostraremos las diferencias con los anteriores controles. Como se puede ver, ha cambiado la forma básica del control, más que nada de las partes donde se sujetan. Pero no solo eso, también ha cambiado la posición exacta de las direccionales y el tamaño y espacio entre los botones cuadrado, triángulo, círculo y X. Otro cambio que también resalta es la nueva forma de los análogos. En las anteriores versiones de DualShock mantenía la misma forma, pero ahora ha cambiado. Es similar a como estaba en la primera edición del control análogo del primer PlayStation. Viendo la parte de atrás del control, los botones R1 y L1 han cambiado su forma, así como los gatillos R2 y L2. Siguen siendo gatillos, pero su posición y su sensibilidad ha cambiado, comparándolos al DualShock 3. Otro cambio que también se puede ver es el puerto USB. La entrada es diferente, pero aún así, tal como en el PlayStation 3, viene con su cable correspondiente, el cual tiene la misma función. El DualShock 4 es ligeramente más pesado que el DualShock 3, el cual pesaba 190 gramos, mientras el DualShock 4 pesa 220. Pero aún así, su forma es mucho más cómoda para la mano, y además tiene partes ásperas para que no resbale, lo cual es bastante cómodo tras continuas horas de juego. Viendo además la nueva forma de los stick análogos, mostramos que es mucho más fácil para sujetarlos.
haciendo de este nuevo diseño del control DualShock una mejora sustancial para la comodidad. Siguiendo con los contenidos del empaque, podemos ver el compartimento donde están los cables. El primer cable que encontramos es el cable de poder, con el que se enchufa la consola para la alimentación eléctrica. Este también el cable USB para conectar el control a la consola y cargarle su energía eléctrica. Tenemos también el headset mono que se conecta al control DualShock 4 y viene con un control para activar o desactivar el micro. Pero eso no es todo. PlayStation 4 viene con su propio cable HDMI. Tenemos también el certificado de garantía. Y ahora vamos a sacar la consola. Y aquí tenemos el PlayStation 4. En la parte delantera podemos ver los dos puertos USB. Además tiene sus controles táctiles para prenderlo y para sacar el disco. Por acá se puede ver la ranura donde entran los discos. En el lado lateral podemos ver los logos de HDMI, DTS, Dolby y Blu-ray. En la parte trasera del PlayStation 4 podemos ver los diferentes conectores. ¿Qué diferencia de las anteriores consolas PlayStation? No están hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Los conectores en la parte trasera son el conector auxiliar para varios dispositivos, como la cámara. Está el conector LAN para conectarlo al router. Está el conector HDMI, que resaltamos es la única salida de video que tiene la consola, a diferencia de las anteriores hasta el PlayStation 3, donde estaba la salida de multi-out. Está la salida óptica para conectarlo a un home theater o diferentes dispositivos de audio. Finalmente, en la parte de abajo, está el conector del cable de corriente. En la parte posterior se puede ver el voltaje de entrada, por lo cual vemos que se enchufa directamente a la pared y no necesita ningún transformador. Y el PlayStation 4, de forma similar a las anteriores consolas de videojuegos de Sony desde el PlayStation 2, se puede parar de forma vertical, aunque para esto requiere un aditamento especial que se compra por separado. Y ahora procederemos con la instalación del PlayStation 4. Enchufamos el DualShock 4 al PlayStation 4. Así finalizamos la configuración de la PlayStation 4. Una vez que hemos terminado de configurar el PlayStation 4, desconectamos el cable USB del control. Estamos en el menú principal del PlayStation 4, el cual es simplificado comparado al del PlayStation 3, y todo lo tiene dividido en dos partes, una fila arriba y una fila abajo. En la fila de arriba vemos el acceso al PlayStation Store y varias de las funciones más básicas que tiene el PlayStation 3. En el menú de abajo podemos ver las diferentes aplicaciones y juegos instalados. Por supuesto está la aplicación para ver y compartir los videos, la función que utiliza bastante el botón Share. Acá podemos ver las diferentes transmisiones que están dándose en este momento. Por ejemplo, veamos acá Battlefield 4. Vemos que cuando va aumentando el stream, la calidad va aumentando poco a poco.
Vamos a ver la pantalla completa. Comparado con la calidad inicial, se nota la mejora bastante. Y con el PlayStation Camera se puede grabar a la persona que está jugando. Ahí podemos ver que está comentando. Más adelante daremos un ejemplo de cómo compartir los juegos. Tal como pasaba con PlayStation 3, PlayStation 4 funciona con el Remote Play a través del Vita. Con lo cual podemos movernos en el menú principal y utilizar algunas de sus aplicaciones. Algunas de estas usan la pantalla del Vita como segunda pantalla. Con cada aplicación hay un menú. Acá podemos ver que podemos iniciar el juego, también ver información general o actividades recientes. Incluso los nuevos DLCs. Ahora iniciaremos el juego. Procederemos con el uso del botón Share. Se puede grabar un video del juego para que lo transmitamos después. Podemos hacer capturas de la pantalla o podemos streamear lo que estemos jugando en vivo. El juego además tiene algunos atajos. Si presionamos dos veces el botón Share, se graba automáticamente. Y si mantenemos presionado el botón Share, se toma una captura de la pantalla. Esperemos que el programa les haya servido para conocer a la nueva consola de videojuegos de Sony, el PlayStation 4. No se olviden de visitarnos en www.masgamers.com, en Facebook y Twitter como Más Gamers y en nuestro canal de YouTube como Revista Más Gamers. Nos vemos y hasta la próxima.